desde el red de podcast All Indiana. Esto es La Voz Latina en Indiana con Vivi Heredia, presentado por First Merchants Bank. Hola, ¿qué tal? Les saluda a Vivi Heredia y en este momento comenzamos este viaje juntos llamado La Voz Latina en Indiana Podcast de Wish TV. Explaining football to the friend who's just there for the nachos. Hard. Tailgating from home like a pro with snacks and drinks everyone will love? An easy win. And with Instacart helping deliver the snack time MVPs to your door, you're ready for the game in as fast as 30 minutes. So you never miss a play or lose your seat on the couch or have to go head to head for the last chicken wing. Shop Game Day Faves on Instacart and enjoy $0 delivery fees on your first three grocery orders. Offer valid for a limited time, other fees and terms apply. Credit Karma makes building your credit straightforward and stress free with help from our Credit Builder. Sign up today at creditkarma.com and start enhancing your financial health. Credit Karma, your partner in building a brighter financial future. Credit Builder Plan is serviced by Credit Karma Credit Builder and requires a line of credit and savings account provided by Cross River Bank member FDIC. Le damos inicio a un episodio más de La Voz Latina en Indiana. Mi gente hermosa, estoy muy emocionada porque el día de hoy la cabina está mega llena de cultura, de latinos, se siente como que la vibra bien sabrosona por acá. Y pues, ¿qué creen? Se encuentra conmigo eh, un par de amigos que tenemos aquí en, en la cabina del podcast de Wish TV, que es Grupo Ticos en Indiana. Se encuentra conmigo Alan y Jeffrey. Chicos, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Pura, Pura. vida. Pura, vida. Pura Eso. vida. Es nuestra mejor respuesta. Pura vida. <laughs> Pura vida, me encanta. Chicos, bienvenidos a La Voz Latina en Indiana. Me gustaría que eh, la gente conozca más de su organización, lo que hacen, quiénes son ustedes, por qué empezaron este proyecto y demás. Pero antes de arrancar con esto, quiero que me platiquen quién es Alan y quién es Jeffrey en este momento, hoy día. Ok, muy bien. Bueno, yo soy un costarricense más que reside aquí en el estado de Indiana. Ajá. Eh, vivo en el sur, en la ciudad de Greenwood, cerca del sur de Indianápolis. Y como costarricense en algún momento sentí la necesidad de conectarme con la gente de mi país, no solamente con la comunidad latina, sino con mis coterráneos. Uh -huh. Y por eso empezamos la idea hace ya prácticamente 10 años de uh -huh. crear un grupo en Facebook. Donde podíamos conectarnos con otras personas, pues ahora todo el mundo utiliza las redes sociales para estar en contacto. Claro. Así que por ahí iniciamos y se fueron uniendo, 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 uniendo cada vez más personas. Ya tenemos alrededor de 120 miembros en el grupo que son costarricenses. Oh, wow. Y también creamos una página que ahorita más adelante les vamos a contar de esto Ajá. para que la gente pueda eh, seguirnos. Pero como te digo, Alan Marín, soy productor, empresario, tengo una compañía de mercadeo, soy músico, Canta, tengo una banda, eso, cantante, claro. animador de eventos, bueno, diferentes cosas y en nuestro país eh, era prácticamente lo que me dedicaba hice radio, televisión también oh, qué padre. entonces okay. eh, me quedó como la idea o la espinita de seguir produciendo eventos uh -huh. y qué mejor manera de hacerlo con nuestra comunidad costarricense ¡Ay qué bonito! Ese es Alan ¡Pura vida! Pura ¡Qué vida. bonito! Mm -hmm. Y Jeffrey a ver, háblanos de ti, bueno, háblame de ti Sí, yo no soy tan multifacético <laughs> como Alan, porque ya vieron todo lo que hace Ajá. yo soy sencillamente un costarricense más que vive acá en Indiana, contrario a Alan, yo vivo en el norte, en, en, en Fisher's okay. pero somos muy buenos amigos, nos llevamos muy bien y nos encontramos a través de, de la página de, de, de los Facebook, tics de, de Facebook okay. y de los ticos en Indiana, y así es creo yo, como la mayoría de los ticos nos hemos encontrado. Profesionalmente yo me dedico a hacer investigación en el área de nutrición y salud animal. Uh -huh. Pero oh, bueno, wow. eso, eso es este, nos nos no es tan este, multifacético como Alan que canta, hizo radio, televisión, no, no, no. Yo me dedicaba a los <laughs> estudios y a la investigación nada más. ¡Wow! Pero qué interesante, investigación de los animales, ¿cómo fue? ¿Qué es? Sí, yo hago investigación en nutrición y salud animal. ¡Wow! ¡Qué bonito! Yo soy vegetariana, entonces como que me llama la atención eso. ¡Qué bonito! Ahorita vamos a platicar más de eso, Jeffrey. Pero bueno, Alan y Jeffrey. Costa Rica. ¿Qué me pueden decir de Costa Rica? Porque mucha gente a lo mejor ni sabe dónde está en el mapa. Yo A mí me han dicho que es muy hermoso, muy bonito, pero tengo que ver fotos porque no tengo en mi mente algo de Costa Rica. Platíquenme. Claro. De, llévenme en este viaje para conocer Costa, Costa Perfecto. Rica. Perfecto. Para ubicarnos eh, geográficamente, estamos Ajá. entre los 83 y los 86 grados de meridiano y entre los 8 y los 10 grados de latitud norte arriba del Ecuador. Es decir, okay. entre Panamá y Nicaragua. Ah. Casi okay. al final de Centroamérica, para ponerlo en palabras sencillas. Okay. Eh, somos un país bien, 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 bien pequeñito, bien chiquito. Uh -huh. No somos el más chico, el más chico de Centroamérica de hecho es El Salvador. Luego creo que si sí, en extensión territorial me parece que es Costa Rica. Oh, eh, wow. Somos apenas veinte mil millas cuadradas, aproximadamente unos 51 mil 100 kilómetros wow. cuadrados, llenos de cariño, de amor, de calor okay. y de gente especial. Eso. Así que te invito a ti y a todos los que nos están escuchando para que Pongan, como dicen aquí los americanos, en su bucket list, en, es en está, su lista, en list, su lista es de es, deseos, uh -huh. una visita a Costa Rica. Tenemos playa, tenemos montaña, tenemos sierra, tenemos selva virgen, tenemos ríos, tenemos volcanes. Wow. Dentro de esos pequeños 20 mil millas cuadradas que, para ponerlo en perspectiva, sería más o menos la un poquito menos de la mitad del estado de Virginia en los oh, Estados Unidos. Wow. Y nuestra población es de aproximadamente 5 millones de habitantes, de los cuales alrededor de medio millón, es decir, un 10%, son extranjeros compuestos uh -huh. principalmente por eh, nicaragüenses. Uh -huh. Hay mucha migración de Nicaragua debido a la, la situación económica, política de, de nuestro país vecino del norte. Claro. Hay mucha migración nicaragüense, que es bien interesante. Hay un fenómeno similar uh -huh. al que pasa aquí en Estados Unidos. Los nicaragüenses son como somos los latinos aquí en Estados Unidos, los uh -huh. que venimos a hacer el trabajo fuerte, el trabajo duro, el trabajo que... Otras personas a veces no quieren hacer. Okay. En este caso nuestros hermanos de Nicaragua van a Costa Rica, lo hacen. Tenemos colombianos, venezolanos, panameños, eh, suramericanos, mexicanos también. Oh, wow. Hay mexicanos por allá, emprendedores, por cierto. Eh, dominicanos, de, de todo. Es okay. un país bastante multicultural. Nos dedicamos predominantemente al turismo. Uh -huh. Es una de las principales eh, entradas o ingresos de dinero. Y la tecnología. Oh. La tecnología está muy presente en nuestro país. Eh, debido a que hay eh, una buena capacidad de educación. Uh -huh. Se permite eh, por medio del Estado educar a la gente. Okay. Entonces mucha gente tiene la oportunidad de terminar la secundaria, ir a una universidad ya sea pública o privada, uh -huh. obtener una carrera, volverse profesionista o profesional. Okay. Y a partir de ahí han llegado muchas empresas con inversión extranjera ah, a padre. ese pedacito de país que lo llevamos nosotros aquí en el corazón, pero que es muy hermoso y te repito te invito para que no solo lo busques en Google, que busques que y ya, vaya. ya vayas buqueando tus tickets. Mi, exactamente. Google Fly aquí. Exactamente, exactamente. Qué bonito. Hola, muchas gracias por compartir toda esa información, Jeffrey. ¿Qué es lo que más extrañas tú de Costa Rica? Pues la gente, la comida, eh, la cultura, el clima. Eh, una de Todo. las cosas muy <laughs> particulares de Costa Rica Ajá. es que tenemos una gran variedad de microclimas. Oh. Si no te gusta el paisaje y si no te gusta el clima, donde quiera que estás, eh, lo único que tienes que hacer es manejar media hora hacia arriba de las montañas, hacia abajo de las montañas, al norte, al sur, al este, al oeste, no importa. Y como somos un país tan angosto, pero con unas... Eh, cordilleras bastante altas, uh -huh. entonces en cuestión de media hora cambia el clima, cambia la temperatura, si wow. está lloviendo está soleado, si está soleado está lloviendo o nuboso, lo Qué que quieras. Padre. Como okay. decía Alan, eh, en cuanto a los climas, en Costa Rica lo tenemos todo, uh -huh. las únicas dos excepciones son los desiertos, no tenemos desiertos en el país okay. y lo otro no tenemos un, un clima ártico, no, no tenemos nieve porque oh. el pico máximo que es el Cerro Chiripó es 3.800 metros sobre el nivel del mar. Pero en el trópico se necesita estar a más de 4.000 metros de altura para poder recibir nieve. Entonces nos quedamos 200 metros cortos. Entonces en Costa Rica oh, no hay nieve. Oh, wow. uh, las zonas únicas, dos excepciones, nieve y desierto. Todo okay. lo demás lo puedes encontrar en Costa Rica. Y te okay, cuento, a, a, a solo ver. 50 minutos de la ciudad, Ajá. tienes la playa. Okay. Una playa de arena blanca ah. hermosa. Ahí está la costa del Pacífico. Oh, Tenemos la costa del Pacífico por el la parte sur y oeste del país y, la, y tenemos el mar Caribe y el Océano Atlántico en la parte este y en la parte norte del país entonces también nos permite ser un país muy diverso muy ah, muy diverso okay. en cuanto a población costumbres tradiciones etcétera y de ahí es de donde nace la idea de juntarnos aquí como costarricenses, yo soy del Valle Central, uh -huh. como explicaba Jeffrey anteriormente, nuestro Valle Central es una meseta, uh -huh. una llanura que está rodeada de montañas, okay. entonces es un área un poquito más fresca, pero la gente que vive más allá de la sierra, en la parte de las llanuras, en la parte de la costa, tienen hasta un acento diferente al que tenemos nosotros, wow. tienen costumbres culinarias diferentes a las nuestras, tienen muchísimas, muchísimas cosas a pesar, repito, de ser un país tan, tan, tan chico, es un país eh, biodiverso, uh -huh. eso es lo más importante, protegemos el 2% de la biodiversidad del mundo. Wow. El 2% de la biodiversidad mundial se encuentra en Costa Rica en áreas protegidas, que por ley están protegidas, y también eh, tenemos una riqueza cultural increíble no tan milenaria o tan legendaria como en el caso de México, digamos uh -huh. que son miles de años de tradición, pero a partir de la conquista eh, también nos volvimos una mezcla. Uh -huh. eh, a, nos volvimos una mezcla de Mesoamérica con Suramérica, entonces eh, ahí es donde viene eh, la diversidad que uh -huh. tiene nuestro país. Uh -huh. Y algo importante que mucha gente no sabe, somos uno de los únicos países en el mundo que no tiene ejército. ¿Qué? Ningún costarricense tendrá... Ni tiene ni nunca va a hacer servicio militar obligatorio porque no hay ejército desde el año 1949. ¡Wow! Y si quieres visitar la frontera más amigable del mundo, uh -huh. la, la única que podemos decir, la única frontera totalmente desmilitarizada del mundo, es la frontera entre Costa Rica y Panamá. Wow. Porque al igual que Costa Rica, nuestros hermanos panameños uh -huh. hace muchos años decidieron abolir el ejército. Y entonces la frontera más amigable en el mundo uh -huh. y la única frontera desmilitarizada entre dos países en el mundo se encuentra entre Costa Rica y Panamá, y Panamá, que somos dos pueblos hermanos y es muy interesante ir allá. Y como decía Alan, hay mucha cultura uh -huh. eh, porque... Costa Rica fue justo el punto de unión entre las culturas eh, de, los, eh, de los nativos del, del norte, uh -huh. eh, la, los grandes nativos de acá de, de Norteamérica okay. y los nativos de, del sur, principalmente los Inca. Pero no solo fue, se da ahí el encuentro de culturas, sino también se da el encuentro en cuanto a la biodiversidad de plantas y animales, uh -huh. porque las plantas del sur que se encuentran más al norte terminan en Costa Rica. Y las del norte que se encuentran más al sur se encuentran en Costa Rica. Oh, Entonces, okay. realmente tenemos una historia natural y cultural de ser un, una unión de, de, de culturas, no solo de humanos, sino también de animales y plantas. Y por eso es que hay tanta biodiversidad y tanta riqueza en Costa Rica, uh -huh. porque se une tanto el norte como el sur, se une en Costa Rica. Okay. Tenemos un pedacito de cada parte de América uh -huh. en nuestro país reflejado en su gente en su geografía y como decía Jeffrey en la diversidad biológica también. OMG, enamorada Otra, de Costa Rica. Sí, otro punto interesante que Dime. es curioso, Ajá. nosotros tenemos eh, limitamos al norte con Nicaragua, al sur con Panamá uh -huh. por vía terrestre, por vía marítima en el Pacífico tenemos frontera con Colombia y con Ecuador, porque wow. tenemos la isla de Coco que se encuentra más o menos a 500 kilómetros de... Del, 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 de la costa de Costa Rica uh -huh. y como está tan alejada eso nos hace tener frontera con Colombia y Ecuador entonces somos un país bien pequeño pero del lado del Pacífico tenemos un mar amplio y tenemos límite con Nicaragua, con Panamá, con Colombia y con Ecuador. ¡Wow! Oigan, qué interesante, fíjense yo no sabía todo esto y ahora ya quiero ir a Costa Rica, de, de verdad que se los prometo que está en mi bucket list pero bueno chicos, ahora háblenme de cómo fue que se crea eh, este grupo de Facebook, Alan tú, tú lo creaste, ¿verdad? Correcto. Ok, ¿por qué lo creas? ¿Cómo, ¿Cómo fue la aceptación de la gente? ¿Cuánto tiempo te llevó a llegar ahorita y decir tengo tantos amigos costarricenses? Hace 10 años, eh, bueno, mi esposa y yo llegamos aquí casi 11 años atrás oh, wow, a okay. Indianapolis nos ha recibido nuestra casa, ahora nuestra segunda casa. Eh, mi primer hogar es Costa Rica y siempre va a estar en mi corazón. Y estoy también muy agradecido con este, que es mi segundo país, uh -huh. mi segunda nación, y por supuesto, Indianápolis, que es mi segunda casa. Uh -huh. Llegamos hace 11 años y sentimos la necesidad de estar en contacto con nuestra gente, uh -huh. de escuchar a estos que no pronuncian la R, como te decía <laughs> ahora hace un ratito. Y pongan la atención a la manera como lo digo: carro perro, ¿ves? No, no pronunciamos la R, ah, normalmente la R. la R, por eso decimos Costa Rica, entonces oh. la gente nos reconoce generalmente okay. por nuestro acento, principalmente los amigos colombianos que tienen un acento muy, muy parecido al nuestro, Ajá. nos reconocen. Entonces, bueno, decía que queríamos estar en contacto con la comunidad costarricense, conocer otros ticos, ahorita te voy a contar por qué nos dicen ticos, uh -huh. que ya tú lo sabías, uh -huh. eh, queríamos estar en contacto con otros ticos. Y empezamos a buscar grupos y grupos en Facebook, en redes sociales, y había solamente un grupo que decía como ticos, latinos y amigos, pero era en su mayoría latinos de otro origen. Oh, okay. No era una comunidad costarricense como uh -huh. tal. Entonces eh, decido yo crear un grupo de Facebook y empezamos a, a poner publicidad para que la gente se empiece a unir y al día de hoy, como te digo, ya tenemos alrededor de unas 120 personas en el grupo y hay aproximadamente unos 150 costarricenses que residen aquí en el estado de Indiana, oh, tanto wow. en la parte central de Indiana, Indianápolis. Mm. Eh, los suburbios alrededor de Indianapolis como en la parte norte uh -huh. y en la parte del sur. Hay una comunidad costarricense grande también en Columbus, Ohio, que no están tan lejos de aquí. Claro. En Dayton, Ohio también. Y la mayor concentración de costarricenses en Estados Unidos está en New Jersey. New Jersey, oh. North Carolina, oh, wow. eh, Carolina del Norte son los dos estados donde más emigra la gente de Costa Rica, principalmente de cierta rejo, región, perdón. Uh -huh. Ya sabes, este, pues, primo, me vine para acá véngase para acá, aquí la cosa está buena, yo le ayudo, venga, entonces se trajeron todo el pueblo Híjole. y así es como básicamente <laughs> ha emigrado la gente en Costa Rica. Se calcula alrededor de unos 250 mil costarricenses viven fuera de Costa Rica wow. eh, y su mayoría están eh, localizados aquí en los Estados Unidos. ¡Wow! Alan, son muchos números, esto qué bárbaro, yo estoy impresionada <laughs> con números, altitudes y demás. Eh, ¿Por qué ticos? ¿Por qué ticos? Porque cuando nosotros decimos que algo está chico, uh -huh. como dirías en México o en el resto de Centroamérica, decimos está chiquitico. Ah, el carro está chiquitico, okay. la casa está chiquitica. Okay. Así hablaban nuestros antepasados, así yeah. hablaban nuestros abuelos y de ahí es de donde se... Eh, considera que viene el origen de la palabra ticos. Okay. Y somos bien conocidos en el fútbol, hasta los comentaristas eh, de los medios principales eh, hispanos Ajá. nos llaman los ticos, por eso oh. justamente somos conocidos como los ticos. Okay, okay. qué bonito. Qué y nuestro eslogan, ya tú lo dijiste, ah, pura, vida. Pura, vida. pura vida. ¿Qué amiga. significa pura vida? Pura vida significa que todo está bien, que todo está chévere, que todo está buena onda y es nuestra respuesta para todo. Cuando alguien te pregunta cómo estás, pura vida. ¿Cómo pura estuvo vida. la cena, pura, pura vida. vida? ¿Qué tal la comida, pura vida? ¿Cómo te fue con el viaje? ¿Cómo estuvo el hotelito, pura vida? Oh, y la voy a aplicar. Esa me encanta, pura vida. Este podcast se va a llevar pura vida, señores. Este podcast <laughs> está pura vida. <laughs> me gracias. encanta. Oigan y bueno, ¿cómo ha sido eh, su relación como agrupación de ticos con otras agrupaciones latinas aquí en Indiana? Hay como que esa conexión, relación o es como que cada quien separadito en su, en su, digamos, en su ámbito, ¿no? Costa Rica acá. Pues, pues mira, eh, a, para agregar un poquito más a lo que, a, a lo que dijo Alan, uh -huh. mi, en mi experiencia yo he vivido en, en otros estados, tengo mucho tiempo de vivir acá en Estados Unidos, uh -huh. y algo interesante fue cuando llegamos acá a Indiana, y eso que se pone uno a ver en Facebook de vez en cuando, uh -huh. eh, pues sale porque sabes, eh, el Facebook sabe geográficamente dónde estás, si se lo permites, uh -huh. y al saber que estábamos en Indiana, pues saltó el grupo de, de ticos en Indiana. Hemos vivido en otros estados y siempre nos ha costado mucho conseguir gente oh. de Costa Rica. Uh -huh. Siempre es muy bonito y muy rico este juntarse con otros latinos y uh -huh. poder hablar en español y tener los amigos mexicanos y los ecuatorianos, los peruanos, los guatemaltecos, los nicaragüenses, los panameños, los argentinos, y, y siempre podemos hablar en español y buscamos porque hay muchas similitudes en la cultura pero nunca es igual a juntarse con otro hermano latinoamericano a que te juntes con alguien que es un coterráneo tuyo uh -huh. y que entiende muy bien de la cultura de la de la comida de la familia de la idiosincrasia que tiene cada país y cada región del país que es lo que a cada uno de nosotros nos hace eh, falta cuando estamos eh, viviendo fuera de nuestros de los países que nos vieron nacer y que será muchos de nosotros uh -huh. y en caso de, de interacciones pues sí interactuamos con otra gente el, el grupo es eh, abierto no es un grupo cerrado eh, uh -huh. hace poco tuvimos la, la celebración de la independencia que es la independencia eh, de todo Centroamérica uh -huh. Guatemala Honduras el Salvador Nicaragua y Costa Rica que era el virreinato de, de, de Guatemala, hmm, nos okay. independizamos todos a la misma vez, sin necesidad de guerra. Okay. Um, y entonces cuando hicimos una celebración... Inicialmente empezamos a, a, a publicarlo como una celebración del Día de la Independencia de Costa Rica, uh -huh. y después nos dimos cuenta, pero es que no somos solo nosotros, mm, somos okay. o sea, el, somos el mismo día, la misma fecha, uh -huh. celebramos la independencia de todo Centroamérica. Y al día siguiente la de México. Y al día uh -huh. siguiente la de México. La México. Y entonces eh, decidimos hacer una, una celebración, okay. unirnos y se mandaron los mensajes a través del Facebook de, de los ticos en Indiana uh -huh. para la celebración del Día de la Independencia de Centroamérica. Okay. Este año tuvimos una participación predominantemente de costarricenses, obviamente porque ahí fue donde se hizo el anuncio, pero creo que para el año entrante la idea es invitar al resto de los hermanos centroamericanos uh -huh. a que todos celebremos como, como hermanos centroamericanos que somos nuestra independencia, que la, que la compartimos, y desde entonces... Estamos unidos, estamos unidos desde la época de la colonia hasta el día de hoy. Qué bonito. Este año lo celebramos en Supertortas, que les mando un abrazo, por cierto, ah, sí, a la, super nuestros amigos lindo. de Supertortas, a Yoli y a toda la familia. Claro. Ellos nos muy amablemente nos prestaron el, el patio de Super Supertortas, nos la pasamos de lujo, trajimos un artista eh, costarricense también, un saludo para mi amigo Edson Ahmed, que vino a cantar para nosotros. Wow. Por ahí estuvo una paisana nuestra que canta muy bonito, que hoy vio a venir, pero bueno, no pudo estar <laughs> no porque está cantando ahorita Yuri oh. Rodríguez. Okay. también venía estuvo por ahí entonces la pasamos muy bien en realidad y eh, mencionaba lo de super porque llegó otra, eh, llegaron otras personas centroamericanas y mexicanas curiosas de la Ajá. actividad porque nunca habían escuchado nada de costa rica de y hecho, querían ajá. aprender. ¡Wow! ¿Y cómo fue la respuesta? ¿O cuántas personas tuvieron en este evento? Alrededor de unas eh, 80 personas sí, en total o sea, llegaron para sí. hacer el primer ¿Para evento. Para ser el primero, ¿El, claro. Es, no estuvo tan mal. Y también involucramos a los amigos de arte mexicano en Indiana claro. para que nos echaran una manita a difundir el evento. Pero como dice Jeffrey, el próximo año sabemos que va a ser todavía más exitoso. Porque como ya te diste cuenta, uh -huh. somos embajadores de nuestro país. Exacto. Nos encanta hablar de nuestro país, de nuestra gente y somos muy orgullosos de ser latinos y sobre todo muy orgullosos de ser costarricenses. Ay, qué bonito, qué rico se escucha eso. Y saludos de, de hecho también a Eduardo Luna, que siempre anda apoyando a todo tipo de sí, evento de arte gracias. y la comunidad y demás. Así que saluditos Eddie. Y bueno, ¿qué, ticos, ¿qué eventos están haciendo? ¿Qué viene? ¿Qué nos van a proponer? Porque queremos celebrar también nosotros, los que no somos costarricenses. Queremos, claro. ser, queremos saber qué onda. Claro, bueno, ya viene el invierno, entonces la cantidad de eventos va a ser disminuida, pero estamos trabajando ya en un par de eventos para reunir a la comunidad costarricense en la próxima primavera okay. y el próximo verano ya vamos a hacer posiblemente un picnic un poquito más abierto para que la gente venga okay. y okay. conozca acerca de la cultura costarricense. Okay. Como dijimos al principio del podcast, hay gente que ni siquiera sabe dónde está Costa Rica, mm -hmm. hay gente que no nos puede identificar en un mapa, hay gente que no sabe cuáles son los países vecinos. Y eso es lo que queremos nosotros promover. Por eso te decía la palabra embajadores. Uh -huh. Nos sentimos que somos embajadores y tenemos la obligación de compartir nuestra cultura, no solamente con los latinos, sino también con los anglosajones, para que sepan que somos muy orgullosos de ese pedacito de tierra que llamamos patria. ¡Qué bonito! Sí, desde ya un, una invitación a todos aquellos eh, que nos escuchan, eh, si son costarricenses, eh, bienvenidos al grupo si son hermanos centroamericanos de Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y los panameños también, bienvenidos al grupo, este, en, entre más eh, seamos es mejor, eh, obviamente los, eh, para organizar los eventos se necesita eh, mucho apoyo uh -huh. y, eh, humano y mucho claro. carisma humano, claro. hay muchas cosas que coordinar y entonces necesitamos gente eh, para eso y siempre, este... Andamos buscando gente que se voluntarice para ayudar con las diferentes actividades, porque entre Alan y yo y el resto de los de los que estuvimos organizando esta vez, que fuimos unos pocos, eh, pues este no nos alcanza el tiempo para, para todo. todos. Con las manos, ¿no? Sí, claro. no nos alcanza todos, 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 todos trabajamos, tenemos sí, trabajos de claro. tiempo completo, esto lo hacemos por eh, por amor y, y por orgullo. A, a nuestras raíces y a nuestro país. Pero entonces los que quieran unirse al grupo de, de Ticos en Indiana, aunque dice Ticos en Indiana, si ustedes es nicaragüense, hondureño, salvadoreño, guatemalteco, panameño, bienvenido al grupo y que se apunten de una vez, que se hagan parte del grupo y para ir pensando eh, de una vez en la celebración del, del 15 de septiembre del 2025 para hacerla una celebración no solo más grande, sino más inclusiva y, y realmente centroamericana. Invitarlos desde ya, perdón Vivi, que nos que nos busquen en Facebook. Uh -huh. Hay una página, le pueden dar me gusta a esa página y ya a partir de ahí los vamos a poder este involucrar en las actividades y en los eventos que vamos a realizar, la página se llama Así como suena, Ticos en Indiana. Okay. Nada más le me gusta a la página y ya a partir de ahí ya va a estar ya informado de. acerca de cuáles son las actividades que vamos a tener. Estamos ya trabajando en organizar un comité eh, o una, no, no quiero decir junta directiva, pero tal vez como un comité organizador, uh -huh. un poquito más, más formal, okay. para poder aplicar incluso por grants ah. del estado, por, uh -huh. por eh, dinero para nosotros poder en algún momento compartir esta pasión que tenemos por nuestro país con el resto de, de la gente aquí en Indianápolis. Ok, justo eso les iba a preguntar ¿para dónde iba Ticos? ¿Cuáles eran los objetivos? Pero esto ya dice más que mil palabras. Y yo creo, oigan, que ustedes están haciendo algo que yo siempre lucho eh, cuando llegué a indianápolis creo que me, me llené un poquito de lo que es el mes de la herencia hispana y los países y las culturas y la hermandad, la la la. Pero desafortunadamente esa celebración a veces para algunos dura ese mes, ¿no? Del 15 de septiembre al 15 de octubre, que que debería literal ser todo el año, todos los días, como latinos, unirnos, apoyarnos y demás. Así que me parece increíble que este grupo que es de Ticos en Indiana sea abierto para todas las nacionalidades nacionalidades, ¿no? Así que gracias chicos por eso, el arduo trabajo que están haciendo. Y bueno, se nos acaba el tiempo. Algo que quieran compartir antes de retirarnos con la gente. No solamente invitar a la gente que nos sigan, como decía, en, en primer paso, búsquenos en Facebook. Okay. Chicos en Indiana, dele me gusta a la página y a partir de ahí ya usted decide hasta dónde quiere acompañarnos. Eh, ahí se va a enterar de los eventos, de las actividades, de las celebraciones y para que vayan conociendo un poquito de nuestra cultura porque generalmente siempre hacemos publicaciones también de manera educativa ah. para que la gente conozca acerca de cuáles son nuestros feriados, nuestros héroes nacionales, eh, acerca de nuestra diversidad porque repito, como por tercera o cuarta vez que lo digo, me siento muy orgulloso de ser un embajador de mi país, Qué de poder llevar eh, esta tierra donde nací y de la cual estoy muy muy orgulloso, compartirla con el resto de la comunidad aquí en Indianápolis y en el mundo. Qué bonito. I igual eh, eh, enfatizar que nos busquen en, en Facebook, la página de Ticos en Indiana, en el Facebook, eh, únanse al grupo. Como dijo Alan, hay, se hacen anuncios cuando alguien quiera hacer alguna actividad. Si alguien quiere hacer alguna actividad, pues eh, para una reunión, para cualquier cosa, pues eh, se puede hacer el llamado por ahí. Es una forma bastante eh, efectiva de buscar este, otros compatriotas aquí en Indiana y saber dónde están y muchas veces eh, nos ha pasado cuando, cuando tenemos miembros nuevos que alguien viene y se une y dice yo no sabía que había otro tico en tal lado ah, sí. y entonces uh -huh. ya de ahí se encuentran y entonces desde ahí surgen muy buenas amistades que es lo que nos falta a, a, a todos a, los que vimos como dije anteriormente fuera de los de los de los países que nos vieron nacer y crecer en los últimos años he visto los desfiles que se hacen, en, como decías, uh -huh. en el mes de la herencia hispana y ha habido muy poca representación de parte de los costarricenses. Ese es justamente el objetivo que queremos, que haya más participación. Uh -huh. Ahí es hacia donde vamos, poder difundir más la cultura costarricense. Tenemos mucho talento: hay cantantes, hay cuentacuentos, uh -huh. hay eh, poetas, hay escritores. Tenemos algo que se llaman las retajilas que es creo que eso lo vamos a tener que dejar para un próximo... ¡Ay, <laughs> sí. no! dígame ya! <laughs> bueno, Las Betajilas es básicamente como... ¿Cómo lo podemos explicar fácil? Es, es algo muy un, propio costarricense. Sí, es como decir un cuento Ajá. corto, pero a, a entre hablado y cantado muy rápido. Como una copla, eh, sí, oh, sí, se le puede decir también. Única. Okay. Es, es algo muy único, tenemos una manera muy particular de bailar la cumbia en Costa Rica sí. y que ya okay. fue bailar, reconocido, se llama el swing criollo y ya es hasta reconocido como patrimonio histórico de la humanidad, oh. así que vamos a preparar un grupito de swing criollo para que haga alguna presentación más adelante, este... Y por qué no, tal vez aquí en Wish TV. ¿Por qué no? Qué rico, qué emoción. Oiga, no, yo ya los voy a seguir en ese momento, voy a dar me gusta porque yo quiero enterarme de todo lo que están haciendo. De verdad se sí agradece que traigan su cultura, traigan sus tradiciones y su pasión y amor por su país, que muchas veces, como mencionaban, no conocemos otras personas. Así que gracias enormes por, por la labor que hacen. Y pues bueno, antes de irnos, Alan eh, Multifacético, ¿qué proyectos siguen para ti, para Alan Alan? Bueno, en mi caso, eh... Que nos sigan en la banda de Classics, por ahí estamos, una banda de rock latino Ajá. que hemos venido a marcar un poquito una diferencia para tratar de complacer a un público centroamericano, suramericano y, por supuesto, con los mejores clásicos del rock mexicano. Qué estamos trabajando en eso. Tengo otro proyectito también por ahí que ya más adelante vamos a estar contando eh, por, por medios y, por supuesto, trabajar en pro de la Asociación Costarricense de Ticos en Indiana para poder difundir nuestra cultura y que exista más presencia en estos eh, eventos y actividades que tienen las diferentes ciudades. Y si quieren invitarnos eh, para, para darnos a conocer, pues ahí estamos. Búsquenos como Ticos en Indiana en Facebook. Darte las gracias, Vivi. Un placer saludarte. Un placer estar con, con vos compartiendo micrófonos el día de hoy acá en las instalaciones de Wish TV. Y que sea la primera y no la última. Exacto. Por fin se nos hizo, Alan. Por fin se nos claro. hizo compartir micrófonos. Oigan, pues nada, se nos acaba el tiempo. Este tiempo chiquitico, dirían mis amigos costarricenses. Gracias por acompañarnos. Esto fue un episodio más de La Voz Latina en Indiana. Mi gente hermosa a seguir Ticos en Indiana en Facebook, ya lo sabe. Hasta aquí llegó yo. Nos nos escuchamos a la próxima. Chau, chau. Síganos en Facebook como Wish TV y Wish TV's Hispanic Culture. Suscríbete a este podcast a través de nuestra página de web, allindianapodcast.com.